importante. Aquí esperamos en Guadalajara que a partir del jueves, viernes, la lluvia ya se acabe, volvamos al calor, temperaturas que se aproximan a los 30 grados, como este martes 28 la máxima, mayormente nublado con lluvia y tormenta ocasional. Para mañana miércoles seguimos con este modelo meteorológico y a partir del jueves, viernes, más calor. Así que hay que hidratarnos bien, póngase bloqueador, las nubes ausentes y estaremos entre 28 y 29 grados durante el fin de semana. En Puerto Vallarta también el calor es el protagonista, la lluvia ya ha terminado, el potencial se mantiene en un 10%, ya de manera mínima, 31 la máxima para este día, miércoles y jueves, igual las condiciones no van a cambiar. Tampoco en puntos de Colima, sigue dominando las altas temperaturas entre 30 a 32 grados, en Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, en Tepa y en Ciudad Guzmán, chubascos de manera ocasional, así que lleves un paraguas al menos durante estas próximas 24 horas, donde el potencial de lluvia todavía continúa entre un 40 y 50%. Hasta aquí llegamos con este reporte, que siga teniendo un excelente martes con toda la actitud y también con toda la información, así que vámonos del otro lado del estudio con más aquí en Telediario Matutino.